Amigo, bienvenido al canal del señor Barbudo. Mira, en este momento voy a sembrar los arbolitos de ciruela que fui a traer al ciruelar de Don Tello. Pues como él me dijo que hay que sembrarlo en luna llena y justo a las 12 del día, pues le voy a tomar ese consejo. Hizo luna llena el día de anoche y pues ahorita voy a sembrarlo. Voy a sembrar los arbolitos. Tal vez los debía haber sembrado ayer, pero como ayer fui a sembrar sandía y calabazas, así que lo he dejado para hoy. Ahorita voy a hacer los pozos en lo que se llegan las 12 del día y posteriormente voy a comenzar a plantarlo. Ya por ahí tengo los codos, las ramitas que fui a traer. Bueno amigos, antes de comenzar a sembrarlo, yo te quiero pedir que cuando una persona adulta te platique algo, pues hazle caso. Tienes que escuchar sus consejos. ¿Por qué? Porque ellos ya saben. Ellos ya han vivido, ya tienen la experiencia. Así es de que yo por eso estoy esperando el momento exacto para sembrarlo, justo a las 12 del día. Me gustó cómo quedaron sus arbolitos de Don Tello. Estaban bien cargados de ciruelas, estaban bien ramuditos, bien bonitos se veían. Así es de que yo también quiero que así se desarrollen estos arbolitos que voy a sembrar. Por eso lo haré justo a las 12 del día. Bueno, pues ahí te dejo esta observación para que si tú quieres también que te vaya bien en la vida, pues escuches los consejos de tu padre, los consejos de tu madre, los consejos de los ancianos, los de tus abuelitos. Bueno, ahorita voy a sembrarlos por allá. Así es de que no te pierdas el video. Te voy a mostrar en dónde. Pues bien, los voy a sembrar en esta parte de acá. Aquí ya hay unas plantas sembradas, pero voy a buscar un lugar que esté libre. Mira, aquí están. Estas son unas ramillas. Tengo más, pero las otras las voy a sembrar en otro lugar. Aquí voy a sembrar solamente unos 5 arbolitos. Para que aquí cuando venga a este lugar, pues coma las ciruelitas. Mira, aquí ya está un almendro. Este es para la sombra. Por aquí voy a sembrar, mira. Ahorita voy a sembrar por aquí, esta área. Por aquí voy a sembrar unos. Y otros por acá, por allá. Bueno, ahorita voy a hacer los pozos. Voy por la herramienta. Bueno, pues aquí voy a sembrar los ciruelos. Hay mucha piedra, pero para el ciruelo último no hay problema. El ciruelo le gusta donde sea. Él no distingue de tierra. Él puede dar en tierra muy arenosa, entre las piedras o tierra que esté súper, súper rica en nutrientes. El ciruelo se adapta en cualquier terreno, amigo. Bueno, aquí lo voy a sembrar. Bueno, pues aprovecho este video para enviarle un saludo a todos mis suscriptores a lo largo y ancho del mundo. Pero de una manera especial para mi amigo Iván Terrones Flores, de aquí mismo, del municipio de Acapulco. También a mi amigo Eric, el profesor Eric, de allá de la Costa Grande. También son de aquí, bueno, él es del estado de Guerrero, pero no es del municipio de Acapulco, él es de la Costa Grande. Así es de que les envío un saludo. Gracias por suscribirse a mi canal. Espero sigan mirando los videos del señor Barbudo y le sigan dando un me gusta. Bueno, enhorabuena a todos mis suscriptores. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes el canal del señor Barbudo cada vez está creciendo un poco más. Aprovecho también para decirte que el ciruelo no necesitas regarlo si no quieres. El ciruelo puedes sembrarlo en el mes de mayo para que comience a
a pegar ahí en el suelo, con la humedad que hay en el suelo, pues él comienza a pegar. De hecho, el ciruelo contiene mucha agua. Pues ya después el ciruelo solito se va a ir desarrollando conforme vengan las lluvias. Así es de que si me ves que siembro mis arbolitos de ciruelo y no los riego, es porque no necesita regarlo. También te comento que el ciruelo lo podemos sembrar a 8 metros de distancia en el surco por 9 o 10 de ancho. Bueno, pues yo así los voy a sembrar. Así me dijo Don Tello. Te invito para que pases a ver el video de bonito celular de Don Tello. Nos dijo cómo y cuándo sembrar. Está muy bonito ese video para que veas cómo están de hermosos sus árboles de ciruela. No te lo pierdas. Aquí te voy a dejar una foto de cómo es la miniatura del video para que lo busques en el canal del señor Barbudo. Y si lo ves, no olvides dejarles tu like. Aquí voy a sembrar otro. Voy a empezar por poner uno aquí. Como todavía no ha llovido, está durísima la tierra. No saben lo que me costó hacer esos pozos. Pero bueno, traté de hacerles el video lo más corto posible. Más adelante.
justo a tiempo, a tan solo unos minutos de que se lleguen las 12 del día, he terminado de hacer los pozos. Vamos a plantar esos ciruelos para ver cómo se desarrollan de bonitos. Mira, aquí te muestro uno de los pozos, mira. Ahí está. Esa es la profundidad que tiene. Son 40 centímetros aproximadamente. Vamos a ver otros que están por acá. Aquí he hecho otros, mira. La misma profundidad. 40 centímetros aproximadamente, mira. Ahí puedes mirar. Por acá lo mismo. Mira, ahí está. Esa es la profundidad. He hecho otro para allá. Bueno, voy a sembrar porque ya es hora. Vamos a tener unos arbolitos de ciruelas bien hermosotes. Voy por las ramitas. Acá están. Mira, aquí están. Estas son las que vamos a sembrar. Bueno, pues ya es la hora. Vamos a ponerlo. Mira, ahí está, está el primero. Así. No importa la tierra, este, el ciruelo, no le importa. Es buenísimo. Se adapta a cualquier tipo de suelo. Es lo bueno del ciruelo. Para que tengas éxito en tu siembra, el ciruelo no debe de estarse moviendo, debe de quedar permanente. Así es de que si tienes algunos animalitos, pues ni se te ocurra soltárselos ahí mientras pega. Mira, ahí está el otro. Ahí está. Y así, amigos, voy a seguir sembrando los demás. Pues ahora vamos a sembrar estos otros allá abajo, donde hice otros hoyos. Nomás que con mucho cuidado, porque aquí sí está un poco accidentado el terreno. Pues mayo es el mejor mes, amigo, para sembrar la ciruela. Así lo voy a poner. Ahí está. Otro más. Bueno, con esto, por el momento. Bueno, amigos, pues ya has visto que he sembrado los ciruelos justo a las 12 del día. Pues ayer fue luna llena, pero hoy todavía se puede considerar como luna llena. Todavía es parte de luna llena. Veremos cómo se van a ir desarrollando los arbolitos de ciruela. Así es de que no te pierdas los videos del señor Barbudo. Mira, amigo, nada más para que te des un quemón. Checa cómo está el sol en este momento. Así de intenso está el sol en este momento. Justo a las 12 del día. Con decirte que el señor Barbudo ya se anda deshidratando. Bueno, amigos, yo voy a seguir sembrando mis otros arbolitos de ciruela, mis otros codos o esquejes, como le llames. Yo hasta aquí te voy a dejar el video porque está muy fuerte el sol y no quiero que te expongas al sol. Bueno, me imagino que también así
has de sentir que andas aquí sembrando ciruela en este sol muy caliente, muy intenso. Bueno amigos, pues para concluir, como ya te lo dije al principio, escucha los consejos de los mayores, los que ya saben, los de experiencia, porque ellos pues no se equivocan. Por ejemplo, mira, checa esta playera cómo me está de apretada. Mira más, checa. ¿Y sabes por qué? Porque tardó mucho tiempo guardada en el ropero. Yo te aconsejo que no la guardes mucho tiempo porque la ropa guardada encoge. Mira, la mía encogió y ahora me está más apretada. Bueno amigos, pues yo hasta aquí te voy a dejar el video. Si te agradó, no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. ¡Cambio y fuera!